si queremos marcar de la Ciudad de México a provincia, desde un teléfono fijo tenemos que marcar el 01. El 01 se elimina. Entonces ahora tendremos que marcar, por ejemplo, si queremos marcar a Monterrey, tendremos que marcar 83, que es la clave de larga distancia de Monterrey, y los 8 dígitos del número local que querramos contactar allá. ¿Y si quieres a Veracruz? De igual forma. Igual. Se marca la clave de la Acapulco, de Veracruz. Igual. Toda igual. La República es igual. Toda la República va a ser igual. Sin el 01, el prefijo 01 se elimina y es una marcación a 10 dígitos, adicionando la clave de la distancia del lugar al que deseas contactar. Entonces, ¿cuál es? Para iniciar la llamada. Para iniciar la llamada tendrás que marcar la clave de larga distancia del lugar al que quieres acceder. ¿Qué es cuál? Por ejemplo, si es Toluca, 722. 722. Ah, va cambiando. Va cambiando. Es que acuérdate que hay 397 claves de larga distancia en todo el país. Las claves de larga distancia no son por estado, son por localidades. Un estado puede tener muchas claves de larga distancia. ¿Y cuál es la de Veracruz? La de Veracruz. Una disculpa, no la tengo en mente. La de Monterrey. La de Monterrey es 83, la de Guadalajara es 33, la de Puebla es 222. Yo pensaba que era una para toda la República. Va a seguir consulada. Va a seguir consulada. La de Veracruz es 229. Sí. Bueno, si es la de Veracruz, sí. Es 229 y tendremos que marcar los 7 dígitos del teléfono de Veracruz que deseamos contactar. Muy bien. A ver, aquí dice Rodolfo Mejía de Tampico. ¿Por qué se decidieron hacer esta marcación? Sí, ya lo decíamos. Primero que nada, para simplificar la marcación. Había un problema con la manejo de los dígitos. Segundo, recordaremos que desde enero del año 2015 ya no hay cobros por el servicio de larga distancia nacional. Pero hay mucha gente que, como marca 01, sigue teniendo la duda. Sigue teniendo la duda de que a lo mejor me están cobrando, sin enterarme, larga distancia. No hay ningún cobro. Pero entonces estamos ya estandarizando. Pero esto, pero ustedes manejan la situación y tienes muchas movidas chuecas. Por ejemplo, aquí vino una señora de la compañía de luz. Entonces yo le pregunté, oiga, ¿y todas esas gentes en las colonias muy populares que se cuelgan y se cuelgan y se cuelgan por todos lados, no cobran ustedes esa luz? Me dijo, pues desgraciadamente no. Le digo, ¿por qué? No se puede. Digo, pero ¿y entonces qué hacen ustedes para recuperar esa lana que estas gentes usan? Dice, pues lo único que nosotros hacemos, así me lo dijo, es aumentarles a ustedes en cada recibo un poquito para recuperar la lana de los que no pagan. Entonces dice uno, bueno, ¿este país qué le pasa? Claro, esa es una duda legítima que pudiera surgir en la población, en los ciudadanos. En materia de telecomunicaciones, afortunadamente eso no pasa. Es cierto que los operadores persiguen un fin de hacer de sus servicios un aspecto comercial, pero esta medida en particular no tiene costo.